ya se arrímense poco a poquito, hombre, ya pasó lo más peligroso. Hoy vamos a divertirnos en grande con estas grandes ganaderías que tenemos aquí, con esos grandes toros, hombre. Así es que vayan acercándose, ya están enlonando ya aquí el campo, así es que por si se viene el agua de nuevo, dice, no se preocupen, ya tenemos la lona, ya estamos todos preparados, ya estamos todos listos acá. Los toritos un poco mojaditos, pero ya se van a, dice que los van a secar, los van a exprimir para que estén secos. Así es que, sale pues, vamos a ver por ahí, tenemos otros temitas para la gente que nos está apoyando aquí, hombre, los organizadores y los compas aquí del audio, mi buen amigo por ahí, Gotas, dice que está al pendiente de todo, tocho por ocho, mi buen amigo Checo. Sale pues, por ellos, vamos a seguir con más temitas, vamos a poner el ambiente. Y vámonos con ese tema que tenemos, rápido, que dice más o menos así, maestro. ¡Cuéntale! De verdad, para toda esa gente que nos va a acompañar al ratito, yo sé que no nos van a dejar morir solos, van a venirse, ¿por qué? Porque ya se paró la agüita, ya nos dejó hoy trabajar aquí con esa gran gente que nos acompaña aquí de Rancho Nuevo, un Boquerón, así que bueno, por ahí teníamos más gente que se había arrimado ya, pero se fueron, dice, a buscar a la pareja, se fueron a buscar a los compadres, a las comadres, para que vengan a bailar y a disfrutar, y como no, también para divertirse de esta bonita ganadería que tenemos para estar bailando por ahí con los toros. Dice, por ahí decían en mi rancho que iban a bailar los toros, pero ¿cuál? Se van a dar un santo zaporrazo los jinetes ahí. Así es que, sale pues, vamos a seguir con más musiquita para ustedes con mucho cariño. Y por ahí, hombre, para nuestros compadres que están aquí también aguantando, los compadres del audio y nuestro buen amigo Iturbide, dice ahí, confirmaciones. Sale pues, vámonos, todo nuestro.
listo con la temita que dice más o menos así. Cuéntale, vámonos. Que te quieren quitar el frío, por ahí tenemos la barra bien surtida, tenemos, dice, por ahí chelas y cerveza, aguardiente, que matarratas también tiene por ahí, marihuana, mota y el tocho morocho, dice, sí. Bueno, vamos a consumir por ahí, hombre, a los cantineros, y también por ahí estaba un puesto de chalupas y quesadillas, no sé qué sea, pero dice que ya se aguaron, así es que fueron a cambiarlas para que se pongan a calentar y estén calientitas para poder, hombre, aquí cooperar también para los buenos amigos que están organizando este gran evento. Así es que por ahí los compas de la lona están muy movidos, dice, porque ahora van a poner la lona, ya que a ratito nos cayó el agüita. Hoy nos deja trabajar y para que nos prevengamos vamos a poner esto y que se venga acercando la gente bonita por ahí, hombre. Vámonos, tenemos ambiente, tenemos música, tenemos más diversión todavía para ustedes. Así es que, dale pues, vamos a buscar otro temita para nuestros buenos amigos, los jinetes por ahí y los ganaderos. Y por ahí teníamos también por ahí, creo, el narrador, pero a rato se presenta ya en el momento que sea su momento de actuar. Así que sale pues, ahora buscamos el tema que tenemos por ahí, maestro. Otras norteñitas por ahí, después nos vamos con música movidita para calentar el ambiente. Sale, maestro, vámonos, cuéntale, dice así. Soy un candidato del infierno, que lo decida Dios.
Vale, puede ser que no te meta por ahí, mi cómplice, para toda esta gente que está todavía por ahí, hombre, trabajando. Y bueno, pues hombre, vamos haciendo preparativos por ahí para todo esto y seguimos con la fiesta. Recuerden que venimos a divertirnos, a poner lo mejor que traemos nosotros en la música. Y pues ahí ustedes también, hombre, a divertirse. Esa gente que se fue a casita, regrésense que ya está el entornado y ya está todo, ahora sí todo tranquilo. Ya están preparándose por ahí los toros, así es que bueno, vamos a poner más música y pues vamos a poner el baile al rato. Recuerden que tenemos al grupazo al rato, creo, los parranderos por ahí me decían, así es que bueno, lo que vaya a sonar que suene de una bendición, así es que pues vamos a seguir con más música para ustedes en lo que se prepara por ahí, hombre. Así es que la gente bonita que se fue por ahí, que se venga, que se regrese ya, porque todo ya está listo, preparado. Estamos hoy poniéndole música para calentar el ambiente. Y al rato nos vamos con más música movida. Ahorita nos vamos con pura norteñita, poco a poquito vamos calentando esto. Así es que vamos a buscar otro tema por ahí que tengamos, maestro. Por ahí, otro temita por ahí que tengas norteñito. O cambiamos el estilo, en lo que por ahí también los compas de la cantina ya preparan las chelas más frías de las que están, dice. Así es que, sale pues, vamos a buscar el tema que tenemos por ahí para ustedes con mucho cariño. Algo que traemos por ahí de parte del grupo Hombre Cazadores. Así es que, sales, vámonos, buscamos el tema, dice. Muchas
que ahí estamos, hombre, con los temitas para ustedes, complaciendo. Y por ahí, si alguien quiere un temita por ahí en especial, puede pasar con toda confianza. Si por ahí, hombre, tiene un tema en mente y que se quiera dedicar a alguien o le gusta, puede pasar con toda confianza a solicitarla aquí en la cabina de audio, donde vamos a participar, vamos a ponerle lo mejor de lo mejor. Y como no, pues tenemos muchos temas también, hombre, de diferentes géneros, así que no se preocupen, vamos a buscar por ahí los temas. A ver, mi amigo, ¿y tu Rubí de qué tienes? ¿Set? ¿Set? No, pues ya cayó un chico, ¿verdad, carnal? Te estás ahogando. ¡Tienes sueño! Órale pues, hombre, ahorita te vamos a matar a dormir con un toro de los que se entumieron, dice. Órale, pues, vamos con más temitas para ustedes. ¿Dónde están los cantineros? Ya también se derrotaron, hombre. No se preocupen, ahorita viene la gente a comprar unas chelitas para que se caliente el cuerpo y se caliente el ánimo. Ahorita vienen los que están ahí elonando, dice. Esos sí están sudando la gota gorda con la lona por ahí. Así es que sale pues para los compas que están por ahí chambeando en la lona. Para ellos vamos a ponerles temas también. Ahí ya tenemos, creo, antojitos mexicanos. Parece que ya se asoma por ahí un elote, un esquite y no sé qué tanto más por ahí tienen. No alcanzo a distinguir muy bien, pero tenemos ya también antojitos mexicanos ahí para que, hombre, la gente se acerque y consuma. Así es que bueno, pues, buscamos otro temita por ahí, hombre. Otro temita que tengamos ya aquí en el repertorio para ustedes con mucho cariño. Recuerden que el grupo Cazador vino por ahí con mucha injundia, vino echando lo mejor de lo mejor para ustedes. Así es que vamos, buscamos por ahí el tema, por ahí, maestro. Y por ahí me dan nombre de los organizadores o mayordomos que son por ahí, hombre. ¡Órale pues, hombre! Dice para Delfino Soriano y su familia por ahí, y la familia Marín. Por ahí nos pide, hombre, el tema por ahí de... ¿Cuál me dijiste? ¿La Puerta Negra? Ah, la Mesa del Rincón, dice. Es que como son los Tigres del Norte, dije yo, pues, la Mesa del Rincón, dice, por ahí, maestro. Así es que, pues, vamos con ese temito, vamos a complacer, porque recuerda que estamos empezando y no podemos fallarle aquí a los amigos. Es que la Mesa del Rincón, dice, por ahí, porque se van a mochar con las chelas para calentar el cuerpecito. Y si no, pues, hombre, para bailar solos, porque nos calentemos, hombre. Sale, pues, vámonos, ese tema por ahí está, por ahí listo, dice... Ay, a la Mesa del Rincón, le pido por favor,
mesa de rincón, dice por ahí. A ver, aplaudan a ustedes, hombre, aplaudan a ustedes mismos, hombre, porque recuerden que ustedes son los que ponen el ambiente. Ahora ponemos la música y vamos a hacer el guateque, hombre, en grande. Así que pues seguimos con más semillas para ustedes. Oigan, ya están poniendo por ahí las lonas de volada. Estos sí son trabajos express, dice. Se manda al 100 por 1, sé que sale, pues. Vamos a ver, pues, ponerle más música para ellos, para que le echen más injundia. Así es que bueno, por ahí la gente bonita que nos escucha, hombre, véngase, váyase acercando, porque esto ya pasó. Ya pasó la tormenta, hoy viene la calma y viene la alegría, viene la fiesta, viene el ambiente. Así es que bueno, suéltala, compadre, y dice. Cazadores se están poniendo la injundia, así que vamos a seguir con más semitas. Vamos a seguir con más semitas. Recuerden que ya vamos a iniciar con el jaripeo ranchero. Aquí para todos y cada uno de ustedes. Vayan acercando, ya suelten la cobija, suelten al cobijo, hombre, y vénganse a divertir, porque esto
Es una gran diversión sana, hombre, para divertirse con toda la familia. Traigas a la comadre, al compadre, a la hermana, al hermano, al primo, la prima y toda la familia, más que nada, hombre, para que se vengan a divertir. Recuerden que esto es una diversión sana en donde todos debemos de divertirnos. ¿Por qué? Porque los organizadores se sacrificaron para llevar a cabo esto y sabes que vamos a aprovecharlo, vamos a pasarlo, vamos a pasarlo en chévere. Así es que, además, vamos a buscar otro temita por ahí que nos pedían por ahí, maestro. A ver, mi maestro Beto, ¿estás listo con el tema que te dije o nos vamos con otro tema? ¿Sale? Ahora pues, dice...